El estallido del escándalo de los sobreprecios en el Ministerio del Interior ya ha dejado tres renuncias en esa repartición y los dardos de la oposición apuntan ahora a responsabilidades políticas. Es parte de una semana difícil para el Ejecutivo. Además, con la nueva encuesta CERC, en fin. De todo ello y más, vamos a conversar con Carlos Larraín, senador y presidente de Renovación Nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. A ver, comencemos con el tema de los sobreprecios. ¿Usted siente que la UDI respaldó con toda la fuerza necesaria al subsecretario Villa? El comienzo fue un poco vacilante y después afirmaron la mano. Es lo que corresponde, porque lo de los sobreprecios hasta el momento es una tesis, no ha sido comprobado y el gobierno ha puesto todos los antecedentes a la mano de la justicia, la Contraloría, así que veamos cómo se desarrolla. Pero ese comienzo vacilante no se ha repetido después cuando se sigue insistiendo en que caiga quien caiga. ¿Cómo ve usted entonces el apoyo a la UDI? Yo, en fin, me habría gustado un poco más. Mira, cuando doña Magdalena Matte tuvo el problema que tuvo, yo la defendí a brazo partido. ¿Por qué? Porque creo que es una persona honrada, que estaba tratando de hacer las cosas bien y que cometió un traspié administrativo grave, que se enfatiza poco, y es este, que contrató un abogado privado cuando era ministro de Estado. Uh-huh. El Consejo de Defensa del Estado defiende a los ministros. Okay, bueno, es que le hubiera gustado. Yo me rompí todo por ella. Eso digo nomás. Me gustaría hacer un paralelo con mi... O sea, ¿qué le hubiera gustado de la UDI? ¿Qué le hubiera gustado de la UDI con Villa? Que hubiera habido un apoyo más categórico, porque no hay ningún indicio de que el señor Villa tenga una conducta fea. O sea, ¿no crees que desde la UDI un poco la lógica es que se fue un subsecretario de la UDI, sí, Pablo Wagner, ahora se debería ir uno de RN? Yo creo que eso no es que crea, lo han dicho, ¿eh? Pero son situaciones muy distintas. ¿Pero cree que la UDI está jugando al empate? ¿Que... Definitivamente. O sea, que la UDI... ¿Le gustaría o quisiera que Villa saliera de su cargo? Me parece que sí, que hay algo de eso. Uh-huh. Ahora... ¿Quedaste contento? No, que absolutamente claro, su posición. Vamos a ver qué responde la UDI después, pero bueno, ese otro tema. Voy a preguntarle a la UDI, pero en fin. Ahora, más allá de lo que pasó con los mails, también hay un tema básico que es el tema de por qué se ponen en las bases de la licitación precios tan altos como máximo para algo que no cuesta tan caro en Estados Unidos. O sea, se pone 23 millones como precio máximo para postular de algo que cuesta 4,5 millones. Más allá de la responsabilidad del subsecretario Villa, ¿usted no encuentra que eso ya en sí es extraño y no es extraño solo desde ahora, digamos? Yo no conozco los entresijos de esto, y por suerte, pero aquí hay un precio que se ha mantenido más o menos estable en más o menos 5 o 6 años. Y ha habido innovación técnica, o sea, había una mejora en los equipos, porque sí vi yo lo que se reprodujo en un diario, de que el primer equipo pesaba 15 kilos, para lo cual había que ser como Schwarzenegger, ¿no?, para poder usarlo, y el último pesaba 2,5 kilos. Bueno, yo no sé nada de precios de densímetro, realmente quién, ¿no? Yo no sé, el precio de catálogo es una cosa que no existe. Ya, pero antes... El precio de las cosas es lo que te la venden en lugar de que se trata, y además he oído de que había unos servicios anexos, ¿no? Pero incluso y eso desde le agrega antes, valor. Porque por algo se han ido ya tres personas, además hay unos mails entre medio, y desde antes vamos viendo... Lo feo hasta el momento es lo de los mails, o sea, ningún funcionario público puede estar intercambiando correspondencia con el licitante, con un oferente en un proceso de licitación. Eso me parece muy mal, pero que haya resultado de eso yo de veras no sé... Uh-huh. Y por eso mismo defiendo yo al subsecretario Villa y al ministro Ginspete, porque realmente me parece que la evidencia es un poquito flaca. Puedo tocar un punto distinto. Yo creo que aquí hay un gran ganador, que son las mafias que internan la droga. Yo hoy día se lo insinué a una persona que me entrevistó. No vaya a ser esto lo que se llama un sting, un pinchazo que pegan estos tipos. Estimulan a un oferente frustrado. Y total, los equipos no se compran y no llegan, mientras que sabemos que en el norte hay bastante tráfico. No sé, eso es... Senador, le quería preguntar por otro tema. Un diputado de la UDI ha dicho que si se aceptan a homosexuales en las Fuerzas Armadas nos van a invadir. ¿Qué le parecen esas declaraciones? Bueno, yo la oí ayer, me parece desafortunada. Creo que los homosexuales pueden ser soldados, como pueden ser violinistas, concejales, diputados, senadores... pueden hacer todo lo que puede hacer el resto de la humanidad. Ahora, lo que sí, tienen que ser soldados que soporten la disciplina militar y el rigor de la vida militar. Si son capaces, ¿por qué no? ¿No está de acuerdo entonces con donde él dice que, por ejemplo, que los homosexuales no tienen la gallardía para servir en la fuerza? No estoy de acuerdo. No. ¿Para usted deberían servir en igualdad de condiciones? En igualdad de condiciones. ¿Y pudiendo declarar abiertamente su orientación sexual? ¿Por qué no?
Ahora, hubo toda una polémica por un seminario en la Universidad Católica en que una ONG propugnaba estas llamadas terapias de reconversión de homosexuales. Ajá. ¿Usted qué le parecen esas terapias? Ay, yo nunca la he necesitado, realmente. Pero entiendo que era un análisis académico en un ámbito universitario, con caso incluido o no, no lo sé. Entonces tampoco es cuestión de que no se puede hablar de la homosexualidad, pues, o sea, la homosexualidad tiene muchos ángulos. Sí, pues, se lo pregunto súper en concreto porque además... pero mi respuesta es bien concreta. Sí, la OPS... La universidad puede hacer una sesión de análisis de la situación. La OPS ha dicho que estas terapias son riesgosas, la OMS ha dicho que no se puede tratar como enfermedad a la homosexualidad. Y mi pregunta será, quiero saber en concreto en qué sentido. Si usted tuviera un hijo homosexual, ¿usted le recomendaría que se hiciera una terapia de reconversión? Yo no sé si reconversión, no sé cuál es el alcance de esa palabra. Dejar de ser homosexual. Efectivamente, yo trataría que dejara de ser homosexual, pero si persiste... ¿Usted cree que eso es posible? Bueno, hasta hace muy pocos años, la homosexualidad estaba anunciada como una enfermedad en el plano psiquiátrico. Entiendo que la Asociación Psiquiátrica Norteamericana, por lo que valga, la mundial, lo incluye y ahora no lo incluye. O sea, los tiempos van cambiando, se van conociendo más las realidades. ¿Usted cree que una yo soy abogado apenas? No creo que sea una enfermedad. ¿Y por qué debería él dejar de ser homosexual en el caso que le poníamos? El caso teórico. Mío. Bueno, porque él ha vivido en un ambiente heterosexual y que a nosotros nos ha deparado mucha felicidad. No, claro, pero la pregunta es: ¿por qué usted le pediría? Entonces yo lo encaminaría, así como lo encaminaba a trabajar, a estudiar, a relacionarse bien, a conducir una vida como la que llevaron sus padres. ¿Cree que hay moralmente una diferencia entre ser homosexual o heterosexual, que haya una de las dos condiciones más deseable? Bueno, la heterosexualidad está más de acuerdo con la naturaleza. ¿Por qué? ¿No le parece que es igualmente natural ser homosexual? No me parece que sea igualmente natural. Es una opción, es una condición, se nace, se adquiere, no sé. Pero no es lo mismo ser heterosexual que ser homosexual. ¿Por qué? Bueno, porque si quieren entramos a descripciones anatómicas. Lo que quiero saber es por qué a usted le parece menos natural. Y menos natural, mira, por una razón fundamental, Mónica. ¿Cree que es menos feliz? La relación... ¿Sí? No, eso de la felicidad, hay muchos heterosexuales que son sumamente frustrados y muy desgraciados. La relación entre un hombre y una mujer conduce a la perpetuación de la especie. No siempre, a veces son infértiles y no pueden. Claro, pero ese es el estado, es la disponibilidad de la naturaleza, la perpetuación de la especie. Pero usted sabrá que en muchas especies animales y también en el hombre se ha detectado durante toda la historia la existencia de la homosexualidad como algo que es parte. Claro que Si estamos hablando de la naturaleza, es parte de la naturaleza de muchos animales y también del hombre. Pero esa relación no conduce a generar otro ser vivo. Eso es todo lo que digo, nada más. Me pregunto una diferencia, yo se la doy. Eso es todo. ¿No hay una distinción moral a su juicio? Bueno, a ver, yo siempre he oído que actuar de acuerdo con la naturaleza es una señal del hombre racional. El hombre que es irracional, por ejemplo, no actúa de acuerdo con su naturaleza. Solo para aclarar el punto. ¿Es irracional eso de ser homosexual? No te sobregires. No. Estoy diciendo solo que los hombres tenemos ciertas condiciones, ciertos elementos constitutivos, de acuerdo a los cuales tenemos que conducirnos en nuestra vida. Okay, su visión. Uno es la racionalidad, otro es la sexualidad. ¿Y usted cree que una de esas condiciones es ser heterosexual, uno de esos elementos constitutivos que son en la naturaleza racional? Es relacionarse con la persona del otro sexo, sí, eso creo yo. Para organizar la vida, para, en fin, traer otro ser a la existencia. ¿Es inmoral ser homosexual cuidar... o no, Carlos? No, yo no, eso no me atrevo a meterlo porque hay circunstancias y circunstancias. Y la moralidad tiene mucho que ver con la situación. Ok. Sé que se nos va a ir el tiempo, pero no queremos dejar de preguntarle sobre las primarias. ¿Es un hecho, después de las palabras de la UDI de que van a ir a primarias, es un hecho que hay primarias en la Alianza? Mira, que sea un hecho, no me atrevo a afirmarlo. Yo creo absolutamente que la noción esta de las primarias que hemos logrado incorporar al sistema es una cosa potente, que deberíamos aprovechar todos, porque vamos a interesar más gente en el proceso político, en un momento en que el proceso político está ultra cuestionado, muy anémico, por no decir raquítico, y ahí hay una posibilidad de tonificar el proceso político. Entonces va a terminar imponiéndose. Ahora que yo vaya a decirle a la UDI que este otro lunes tenemos primaria, y cuando la UDI cuando la UDI, o específicamente Patricio Melero y otros también lo han dicho, cuando sostienen que con Goldborn o Longueira
en una primaria arrasamos. ¿Usted qué le responde? Bueno, que veamos, que no, nos cotejemos, que hagamos el esfuerzo y en el proceso podemos despertar a esas millones de personas que están más entumidos que con estas lactitas y que creen que el proceso político es algo que ocurre por allá, al ladito afuera. Y yo, a lo mío. Senador, y primaria mi, mi fortuna, mi poesía, la lectura, los niños, ¿eh? Mis romances, lo que tú quieras. Y creen que la política es una cuestión... Pero para entusiasmar a la gente, ¿primarias solo presidenciales o también por primera vez va a haber la posibilidad de que elijan, por ejemplo, los candidatos a parlamentarios, la gente y no las cúpulas de partido? Podría ser. Es más complicado por el número de primarias. Nosotros hemos hecho primarias en el partido. Una resultó bien y las otras dos resultaron como la mona. O sea, te digo, si tú multiplicas mucho las primarias, pues arriesgas más, pero yo no me niego a que así sea. Le daríamos tiraje al asunto. Nos van a sacar aquí ya con del estudio, pero antes... ¿Está muy segura la UDI de su victoria en las primarias? Sí, pero la UDI... ¿Estarán en la razón o están pecando de confiado? Yo creo que estas cosas, que el movimiento se prueba andando. Hace 5 meses la UDI juraba por las encuestas. Y yo les decía, las encuestas son un procedimiento secreto, mecánico, anónimo, vulnerable. Ya no hablamos más de las encuestas. Entonces, poco a poco, en una de estas, a fuerza de perseverancia vasca, podemos sacar esto adelante. Y salimos ganando todo. Y si RN pierde en la primaria, oye, yo voy a ser el primero en apoyar al que gane en la primaria. Carla Rey, muchísimas gracias por habernos acompañado en primera edición. Gracias a ustedes.